3 de cada 4 conductores se muestran convencidos de que la cifra anual de muertos en accidentes de tráfico es menor que la que oficialmente comunica la Dirección General de Tráfico, y en similar porcentaje apoyan que cada 10 años todos hagamos un curso de refresco sobre conducción y seguridad vial. Son dos de las principales conclusiones de una encuesta realizada por la Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVIAL, para el barómetro anual Seguridad Vial y Movilidad, realizada los días previos al decreto del estado de alarma el 14 de marzo. Las respuestas de 600 conductores encuestados revelan que un 76,7% cree que la cifra de fallecidos por accidente de tráfico es menor que la oficial. De ellos, el 37,8% piensa que el número de víctimas mortales en siniestros viales no supera el millar al año, cuando son algo más de 1.800, en tanto que consideran que hay más heridos graves de los que realmente se producen. Según FESVIAL, se desprende una baja percepción y conocimiento de la realidad de fallecidos y heridos graves producidos por los accidentes de tráfico, una visión que podría distorsionarse aún más y relativizarse por la crisis del coronavirus. Con la recuperación de los niveles de movilidad previos al estado de alarma, desde FESVIAL alertan del riesgo de que se incrementen los accidentes de tráfico. Al haber menor número de vehículos en las vías, algunos conductores pueden tener una falsa percepción de seguridad. A ello se puede sumar la falta de hábito de la conducción por no haber usado el vehículo durante estos meses, lo que puede agravar algunas situaciones. Los conductores españoles encuestados consideran que las dos primeras causas de los accidentes de tráfico son el alcohol y las drogas, cuando en realidad hay causas concurrentes que producen mayor número de siniestros con víctimas, como las distracciones, el 32%, y la velocidad, un 22%, según el balance de siniestralidad vial 2018 de la DGT. Los conductores no consideran la antigüedad del vehículo como una causa principal de los accidentes de tráfico, aunque el 60% del parque automovilístico en España tiene más de 10 años, superando los 12 años de media, según datos de la propia DGT. De acuerdo a la encuesta de FESVIAL, los conductores se muestran dispuestos a aceptar nuevas normas de tráfico. Por ejemplo, están a favor de hacer obligatorio el uso del casco para conducir un patinete eléctrico, incrementar la pérdida de puntos por utilizar el teléfono móvil, prohibir fumar mientras se conduce y mejorar el sistema de obtención del certificado médico y psicotécnico para la renovación del permiso de conducir. También destaca que más del 75% de los conductores preguntados está a favor de que sea obligatorio realizar un curso de conducción segura cada 10 años. Son los más jóvenes, de 18 a 34 años, quienes más apoyan esta medida, el 80%, y la fórmula más aceptada es la que incluye 10 horas de formación online y presencial. Frente a ellas, no es bien acogida por los encuestados la limitación a 30 km/h en las calles del centro de las ciudades. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. El híbrido enchufable más vendido de Europa. El Mitsubishi Outlander PEV. El SUV familiar elegido por más de 200.000 conductores. La mejor tracción 4x4 para un agarre óptimo en cualquier terreno. Sumándole un interior espacioso. Asientos más elevados. Capacidad de remolque de 1.500 kilos y un espacioso maletero de hasta 1.600 litros. El resultado es el mejor SUV híbrido del mercado.
su autonomía eléctrica de 45 kilómetros permite un desplazamiento diario más que suficiente para llegar a la media habitual de 35 kilómetros. Y en modo híbrido, puedes recorrer hasta 600 kilómetros. Para el día a día, conduce en modo 100% eléctrico. Y para desplazamientos más largos, en modo híbrido autorrecargable. La carga diaria no puede ser más fácil, a través de un enchufe doméstico normal. Además, dispones de más de 170.000 puntos de carga en Europa. El Mitsubishi Outlander PEV tiene una emisión combinada de CO2 de solo 46 gramos por kilómetro, hasta un 60% menos que el promedio de un automóvil nuevo. Por lo tanto, consume mucho menos combustible. Así se beneficia el medio ambiente y también tu economía. Y por si todavía te quedaba alguna duda, te ofrecemos nuestra garantía de fábrica de 5 años de mantenimiento y asistencia y una garantía adicional de 8 años para la capacidad de las baterías. Así es el Mitsubishi Outlander PEV. Drive at Earth, Mitsubishi Motors. Entre las nuevas medidas se encuentran el aumento de controles de la Guardia Civil, la instalación de nuevas cámaras de vigilancia y la incorporación de nuevos radares. En este sentido, se ampliarán los radares de tramo y habrá más furgonetas camufladas para detectar las infracciones por exceso de velocidad. Los datos nos indican el camino, ¿de acuerdo? Si uno mira los datos de la siniestralidad en España, lo primero que verá, uy, el 75% de los fallecidos por accidente de tráfico es en carretera convencional, no es en autopista y autovía, es en la carretera que no tiene separados los dos carriles, de los dos sentidos de circulación, ¿vale? Conclusión, vamos a tener que centrar todos los esfuerzos en las carreteras convencionales porque allá está el 75% de los fallecidos. Asimismo, la DGT incide en que el 40% de las víctimas de accidentes de tráfico se producen por salidas de vía, en las que además está presente la velocidad o el exceso de la misma, a lo que siempre después se le suma el consumo de alcohol o drogas y una distracción, principalmente con el uso del teléfono móvil. En estas vías el 40% de los fallecidos son por salida de la vía. ¿Salida de la vía qué quiere decir? Quiere decir que has entrado con exceso de velocidad en la curva y al final no vas a poder corregir y te vas a salir de la vía. Con lo cual, la velocidad es el elemento común y transversal a todos estos accidentes. Súmele una distracción, un alcohol, algo, pero la velocidad está en todas. 23% choque frontal, lo mismo. He entrado en la curva demasiado fuerte, tengo que invadir el carril contrario de la salida, viene alguien tranquilo, cumplidor, paciente, una familia, y hay choque frontal. Otro avance destacado en esta estrategia de la DGT es la sustitución de los radares fijos por radares de tramo. Desde el organismo confirman que están sustituyendo los radares fijos por radares de tramo, ya que la obtención de dos imágenes, controladas por satélite, permite detectar mejor el exceso de velocidad durante una distancia considerable. Estamos yendo de los de punta a los de tramo. Nos parece más justo coger un tramo de 3 kilómetros, tomar la foto aquí y tenemos la hora por satélite. Tomo la foto a los 3 kilómetros, tengo la hora por satélite, velocidad media igual a espacio partido por tiempo. Con lo cual, hombre, en un punto cualquiera puede tener un exceso. Hombre, en 3 kilómetros ya no es tan justificable. Con lo cual estamos yendo hacia radares de tramo porque nos parecen más lógicos y razonables. Además, según ha desvelado Navarro, la DGT colocará 216 nuevas cámaras de vigilancia capaces de conseguir imágenes en alta resolución, como las que ya están funcionando para controlar el uso del cinturón de seguridad. Ahora, estas cámaras y las nuevas que se instalen permitirán controlar también el uso del teléfono móvil al volante. En este sentido, la Guardia Civil utilizará también una serie de furgonetas que permiten controlar el uso del teléfono móvil mientras se conduce, gracias a su mayor altura respecto a un turismo. Desde el año 2016, la primera causa de accidentes mortales son las distracciones. Esto tiene un nombre, que es el teléfono móvil y el WhatsApp. Bueno, ¿qué hay que hacer? Cuando hay un problema en seguridad vial, siempre hay que hacer lo mismo. Informar, concienciar, vigilar y controlar. Campañas de información y de concienciación hemos hecho muchas. Y bueno, en vigilancia y control, sí, tenemos 216 cámaras de alta definición
que las colocamos para el control del cinturón de seguridad, ya las estamos utilizando porque nos permiten, son fotografías de alta definición, ver si se utiliza o no el teléfono móvil, se está whatsappeando. Es verdad que la Guardia Civil ha comprado algunos vehículos, furgoneta, de estos camuflados, porque dice que desde arriba se controla mejor si la gente está utilizando el teléfono móvil. Según la DGT, el objetivo de esta campaña, que normalmente sería la campaña de verano, es reducir los accidentes de tráfico. ¿Qué es la seguridad vial? Un binomio. Educación, formación, información más concienciación, más vigilancia y control. Si solo hace educación, formación, información, no va a funcionar. La condición humana es la que es. Se necesita la vigilancia y control. Pero si solo haces vigilancia y control y no explicas el por qué y el para qué, tendrás rechazo ciudadano. Con lo cual es un cierto equilibrio entre la educación, la formación, la información y la vigilancia y control. A pesar de todas las campañas realizadas y lo que se ha prolongado en el tiempo, el alcohol, a día de hoy, sigue siendo un problema en la conducción en nuestro país. Lo hemos hecho todo. Desde el conductor alternativo, si bebes no conduzcas. Si alguien que está contigo ha bebido, es tu responsabilidad no dejarle que conduzca. Ya fuimos a un paso más, hemos hecho todo, campañas, controles de alcoholemia, todo. Hemos seguido el manual de la OMS, de la ciudad. Vale, seguimos teniendo un problema con el alcohol en la conducción. Año 2000, los últimos datos eran del 2018. 56.000 condenas penales por conducir con altas tasas de alcohol. La DGT trabaja también en establecer estrategias que protejan a los usuarios vulnerables. Peatones, ciclistas y motociclistas son el 48% de los fallecidos. Si uno mira la evolución histórica, cada año va subiendo un peldaño los vulnerables. Cada vez hay más muertos peatones, ciclistas y motoristas y menos sobre cuatro ruedas. Si sigue la tendencia, yo calculo que en 2-3 años vamos a tener más muertos vulnerables que sobre cuatro ruedas. Conclusión que hay que hacer, proteger a los vulnerables. Aquí estamos elaborando, trabajando una reforma del reglamento de circulación para la protección de los vulnerables. Motos es el 15% del parque y el 23% de los fallecidos. El último año, todas bajaron los fallecidos en todos los modos de desplazamiento, menos en uno, en las motos, que sigue subiendo de forma tozuda y perseverante cada año. Creo que habría que promover el airbag para los motoristas. El gran salto adelante de la seguridad en moto va a ser el airbag. Técnicamente el airbag está resuelto, la Guardia Civil ya está probando unos modelos de airbag, pero claro, la diferencia es esto, no vas con el casco protegido a llevar todo el torso protegido en el caso de caída. Con lo cual, apuesta decidida para el airbag. Cursos de conducción seguras también, bien valorados. Queremos, les propondremos dar puntos del permiso por puntos a los que hagan estos cursos de conducción segura en motocicleta. La línea de trabajo que está implantando la DGT en nuestro país está en consonancia con lo que se está haciendo en toda Europa. Estamos en un momento estratégico en la política de seguridad vial, no aquí, en toda Europa. ¿Por qué? En su día se hizo una aproximación integral a la seguridad del transporte aéreo. Se hizo una aproximación integral a la seguridad del transporte ferroviario y del transporte marítimo. Y es raro, los accidentes en el aéreo, el ferroviario, no se hizo en el transporte terrestre. Y ahí quedó el vehículo por aquí, el conductor por allá y la infraestructura por allá. No se hizo. Ahora el sistema seguro pretende una aproximación integral a los desplazamientos por carretera. Se lo explicaré de otra manera. Llevamos 50 años culpando al conductor de los accidentes de tráfico porque corre, bebe o se distrae. Hombre, ya sabíamos que a veces el conductor, el ser humano, corre, bebe o se distrae. ¿De acuerdo? Si lo hubiésemos planteado al principio, los ingenieros nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento. Ahora, con las nuevas tecnologías y con el sistema seguro,
vamos a una aproximación en la que, aunque el conductor corra, beba o se distraiga, no va a ser posible un accidente mortal. ¿De acuerdo? Este es el gran salto cualitativo en el que estamos inmersos en toda Europa en la política de seguridad vial. Va de coche conectado. El tema va de coche conectado, que es el gran paso adelante, que es el gran salto en seguridad vial, en las políticas de seguridad vial en toda Europa. A pesar de los datos negativos de los que les estamos hablando, el director general de tráfico ha querido ser optimista y ha puesto a España en la vanguardia de la lucha contra los accidentes de tráfico. En infraestructuras de carreteras somos de lo mejor que hay en el mundo. Sale, viaja, compara y dice, caray, ¿cómo están las infraestructuras aquí en España? ¿Vale? En sector de la automoción somos de lo mejor que hay. Somos el tercer fabricante de automóviles de europeo y el segundo de furgonetas de toda Europa. ¿Vale? Somos buenísimos en componentes, la industria de componentes de automóvil, hasta tal punto que el 20% de las exportaciones nuestras son de automóviles. ¿Vale? Y en seguridad vial somos buenos también. Si usted mira el ranking europeo, verá que estamos por delante de Francia, de Austria, en fin, de todo de países que parece de Holanda. Estamos por delante de Holanda. Nosotros, que nos tenían tradicionalmente como estos son aquellos del Mediterráneo, que les gusta la fiesta, que están todo el día de fiesta, y les gusta beber. Vale, pues estamos por delante de holandeses, de austríacos y demás, en el ranking de la Unión Europea. ¿Qué quiero decir? Quiero decir de que en estos momentos de que todos estamos críticos y qué desastre de país tal y cual, ojo, cuando nos ponemos y remamos todos en la dirección, podemos ser, somos muy buenos. Aquí está, nuevo GLA de Mercedes-Benz. Y sí, es un SUV. Pero míralo de cerca. ¿Sientes su espíritu salvaje? ¿Y su tecnología y diseño pensados para la ciudad? Da igual si prefieres un plan aventurero o uno más relajado. El nuevo GLA se adapta a ti. ¿Quieres vibrar al ritmo de la jungla mientras cruzas la ciudad? Sube el volumen. Descubre un SUV urbano con el suficiente espacio para dar cabida a cualquier aventura. Ahora te toca a ti. ¿A dónde quieres ir? Nuevo GLA. Explora la ciudad. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. Ese día me reunieron y nos dijeron que íbamos a hacernos cargo de la morgue del Palacio de Hielo. Fue de los momentos más importantes de mi vida, haber vivido hoy, haber estado aquí. Una pista de hielo de 1.800 metros cuadrados acondicionada ya para recibir los féretros de los fallecidos del coronavirus. Alternativa 1. En el Palacio de Hielo permanecerán los cuerpos hasta que las funerarias puedan incinerarlos o inhumarlos. Estas instalaciones producen la temperatura necesaria para el mantenimiento de los cadáveres. Se ha convertido en un sitio especial. Un sitio para acordarse todos los días de lo que ha sido, de lo importante que ha sido en los tiempos tan difíciles que hemos pasado. La verdad que creemos que no, pero sí nos afectó un poco. Cuando se levantó la puerta y ya empezaron a entrar féretros, fue un poco duro. Algunos hasta lloraba. ¿Quién iba a pensar que íbamos a ver esto? Una sensación rara.
estar en un control de movilidad y que el 90% de vehículos que pasen sean funerarias o ambulancias. Conforme hemos ido viviendo una disminución en el número de casos de enfermos de coronavirus que ingresan en las UCIs, todos estamos pensando, ¿y ahora qué? El hecho de que hayamos estado encerrados durante tanto tiempo, yo creo que nos ha creado una necesidad de salir. Desde que hemos entrado en estas fases o en estos periodos de desescalamiento, sin duda alguna, nuestro enfermo estrella está siendo el politraumatizado. Y dentro de ellos juegan un papel muy importante los accidentes de tráfico. Después de estar tanto tiempo sin poder viajar, sin poder visitar a gente, vamos a tener esas ganas, vamos a tener esa ansia. Y creo que eso nos puede perjudicar. Y con la frase de esto a mí no me va a pasar, nos confiamos. Que lo que necesitamos es que esto no vuelva a ser otra avalancha. Me da igual de lo que sea, si es de coronavirus o si es de accidentes de tráfico. Tenemos que ser responsables. La vida vale mucho como para perderla en un rato, en un desplazamiento. Sobre todo, mucho cuidado. No tenemos prisa. No sirve de nada tener ganas de viajar si va a ser la última vez que lo hagas. Te enfrentas a una meteorología impredecible, ¿cómo puedes protegerte ante el peligro? Michelin ha creado Cross Climate, el primer neumático capaz de hacer frente a condiciones meteorológicas cambiantes gracias a sus prestaciones revolucionarias. Michelin Cross Climate, siempre preparado, haga el tiempo que haga. Michelin, la mejor forma de avanzar. Tenemos la fórmula para que pases la ITV. La fórmula para el mantenimiento de tu vehículo y, sobre todo, la fórmula para tus reparaciones de chapa y pintura. Calidad más precio más atención, igual a Fórmula Sport. Estamos en la calle Santiago López González 24 bis, Polígono Las Raposas, junto a Vinoval. Fórmula Sport. Usted decide cómo acaba esta situación. Sea prudente, respete las normas de tráfico y cruce siempre que los haya próximos por los pasos para peatones señalizados. Convivir es respetar. Ayuntamiento de Valladolid. La icónica carrera en el desierto regresará, si es posible, del 3 al 15 de enero, con dos difíciles etapas en Jeddah y Hail. Si la COVID-19 no lo impide, la prueba más dura del planeta en cuanto a la resistencia de los deportes de motor regresará a Arabia Saudita en el año nuevo, ya que una nueva ruta del Rally Dakar está ya diseñada. Después de 4 décadas de acción en el desierto en África y América del Sur, llegó un debut impresionante en la península arábiga a principios de 2020, recuperando, al parecer, su espíritu más aventurero. El año pasado fue un año extraordinario, nuevo continente, verdaderas etapas de Dakar, sobre todo la primera semana me encantó, etapas difíciles, etapas con arena, con mezcla de situaciones y sobre todo muchas sorpresas. Así, en enero de 2021, el rally más duro del mundo regresará a Arabia Saudita para una quincena de emocionante acción off-road. El convoy de Dakar comenzará su odisea de 2021 a orillas del Mar Rojo, cuando salgan de Jeddah el 3 de enero. Los competidores pasarán las siguientes 2 semanas navegando por los desiertos expansivos de Arabia Saudita. Un día de descanso bien merecido llegará a la antigua ciudad de Hail a mitad de camino, el 9 de enero.
Además de una nueva ruta para 2021, se agregarán más innovaciones a la prueba para aumentar los desafíos deportivos del evento, priorizando siempre la seguridad de los participantes. Entregar el libro de ruta de una etapa tan solo 10 minutos antes de que comience la carrera demostrará las habilidades de navegación de los participantes. También, entre las nuevas regulaciones, hay reglas estrictas que rigen los neumáticos. No se permitirán cambios de cubiertas en la categoría de automóviles durante la etapa de maratón, mientras que a cada moto se le otorgarán un total de 6 neumáticos traseros para todo el rally. Para garantizar que los competidores se mantengan lo más seguros posible, habrá advertencias audibles antes de las zonas de peligro. Además, ciertas secciones peligrosas se clasificarán como zonas lentas, donde el límite de velocidad se establecerá en un máximo de 90 km hora. Los chalecos de airbag ahora serán obligatorios y estarán sujetos a inspección por parte de los oficiales de carrera durante el escrutinio técnico. El director del Rally Dakar, David Castera, dijo durante la edición de 2020 que etapa tras etapa y a menudo varias veces dentro de cada etapa, los majestuosos paisajes de la región nos dejaron deslumbrados y asombrados. Sin embargo, Arabia Saudita solo reveló una pequeña parte de sus misterios, dejando muchas sorpresas guardadas para la próxima edición, en enero de 2021. También nuevo en 2021 será el Dakar Classic, un concurso paralelo para vehículos antiguos que usará los mismos puntos de inicio y finalización. En un guiño a la herencia del rally, se esperan máquinas memorables del pasado como Renault 20, Lada Niva, Toyota Celica, Land Rover Defender o el Porsche 959 en la línea de salida de la carrera inaugural. Engine is broken. On a eu beaucoup de plaisir, des paysages fabuleux. You're on your own, it was like amazing. There was some beautiful scenery. Des paysages, on en prend plein les yeux. Des grands canyons magnifiques avec du sable. Hay Dakar en Arabia para rato, porque tienen un terreno impresionante. It's amazing, fantastic, plenty of dunes and lot of sand. Génial, je me suis éclaté à une des grosses descentes, des grosses côtes, des gros dévers. Magnifique, on découvre des paysages, tous les jours ça a été varié, on n'a pas une spéciale qui s'est ressemblée. Salam alaikum. Ya Abdallah,
قدام يزيد راجحي معلوم وين يزيد راجحي. Ah, c'est toujours un peu sympa ça en fait, c'est des moments qu'on découvre en Arabie Saoudite parce que les gens sont très gentils, ils nous accueillent toujours très bien, ils sont passés nous voir, ils nous ont proposé à manger, des dattes, etc. Et en fait on retrouve aussi la chaleur de l'Afrique, on se replonge un peu dans d'autres racines du Dakar. Get it, Joe.